Grabad y ved la historia de hoy, Alcancías llenas. Estos son mis padres. A ellos les gusta cuidarme a mí y a mi hermana. Y nos aman mucho. Mi papá se esfuerza en darnos lo máximo que necesitamos. Pero no siempre nos da todo lo que queremos. A veces, cuando él no puede estar en casa para jugar con nosotras, es porque está trabajando para darnos una buena educación, juegos interesantes y divertidos, y claro, una alimentación sana y sabrosa, preparada con cariño todos los días por mamá. Cada vez que compramos en una tienda o le ponemos combustible al auto, veo que mis padres hacen anotaciones en el celular. Papá me dijo que hacen algo llamado control financiero. Cuando reciben dinero por su trabajo, ellos planean cómo usarlo mejor según las necesidades de nuestra familia. Con ellos, aprendí que el dinero es el resultado de mucho esfuerzo y dedicación, y hay que usarlo con cuidado para que no falte. Papá, mira qué dulce este perrito. Me encantaría tener uno de estos. ¿Me compras uno? Es realmente dulce, ¿no, Emily? ¿Entramos al negocio para ver cuánto cuesta? ¡Qué lindo! ¿Cuál es la raza? ¿Cuánto cuesta? Este perro es de la raza Shih Tzu, tiene 45 días y cuesta 800 reales al contado. Vamos a tener que ir a casa y hacer cuentas y ver si podemos comprarlo. ¿Te parece, Emily? Sí. Muy bien. Mira qué lindo que es. Bueno, después volvemos, ¿sí? Muchas gracias. Hasta luego. Antes de decidir si vamos a comprar o no un perrito, les quiero presentar a cuatro amiguitos muy especiales. Miren. ¿Los ven? Son cuatro cerditos sobre los que papá les quiere contar una historia muy interesante. Y quiero comenzar por este de aquí. Es el señor ahora. Y en él ponemos el dinero todas las veces que queremos comprar algo en el día a día. Por ejemplo, un helado, una golosina, cosas que compramos a menudo. Este de aquí es el señor Deseo. También es un cerdito interesante. Sin embargo, en este cerdito ponemos cosas para las que se tarda un poco más en comprar. Por ejemplo, un juguete, una muñeca, algo que tarde un poco más. Y aquí vamos guardando el dinero suficiente para comprar ese juguete, ¿sí? Y este de aquí es el señor Futuro. En este cerdito guardamos para las cosas para las que tenemos que juntar mucho dinero. Este es uno de los cerditos más conservadores de todos. En él guardamos cantidades para lo que demoraremos mucho tiempo en comprar. Por ejemplo, para ir a la universidad o cuando vamos a comprar una casa nueva. Eso lo guardamos en este cerdito. Y hay algo muy interesante. El dinero que ponemos aquí puede generar más dinero. Y a eso le decimos intereses. Pero además de estos tres cerditos, está este de aquí, que es el señor bondadoso. Y como su propio nombre lo dice, en el señor bondadoso, guardo todo el dinero que queremos devolver. Por ejemplo, para Jesús. Los diezmos, las ofrendas, los ponemos en este cerdito. Y además de estos recursos, también podemos colocar aquí el dinero de cuando queremos ayudar a algún niño que tiene menos que nosotros, o cuando queremos ayudar a esas personas que están exiliándose por las guerras, que están sufriendo y que sienten hambre. Y así entonces tenemos a estos cuatro cerditos que nos enseñan esta lección. Sin embargo, cuando nos fijamos en esta historia, nos acordamos de una historia de la Biblia. Una historia que Jesús cuenta en Lucas, en el capítulo 14, a partir del versículo 18. Y la Biblia nos dice que cierto hombre decidió construir una torre. Y empezó a construir la torre sin siquiera hacer una planificación. Y cuando ya estaba a cierta altura, en la mitad de la construcción, el dinero se le acabó. Entonces la gente pasaba por ahí y se burlaba de él porque no había planificado esa construcción. Cuando uno se fija en esa historia, nos acordamos de una lección muy importante que nos enseña la Biblia. La Biblia nos dice que nosotros siempre
tenemos que gastar menos de lo que ganamos y guardar una parte para el futuro. Ese proverbio nos dice que el hombre sabio ahorra para el futuro, mientras que el insensato se gasta todo lo que gana. Ya entendí, papá. Cualquier cosa que queramos comprar, debemos planificarlo antes. Papá, mira mi bolsita. Tiene dos partes, una para el diezmo y la otra para la ofrenda. Jesús nos pidió que hagamos esto así. Ya sé, voy a separar ahora los diezmos y las ofrendas para llevarlos el próximo sábado. Probad y ved. En reconocimiento y gratitud a Cristo por todo lo que es, entregamos los diezmos y ofrendas como parte de nuestra adoración.